Y junto a Ricky Mayorga, que nos van a hablar de la actualidad de Torino, que la está rompiendo Torino. Bueno, realmente un presente espectacular. Américo, primeramente vamos a respetar las canas y lo saludamos. ¿Cómo va? No hacía falta que. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones a toda la familia del Club Torino porque están teniendo un presente impresionante. Sí, la verdad que sí, por suerte, bueno, no solo este año, siempre ha andado Torino ahí prendido entre los tres o cuatro primeros. Y esta vez ya tiene la oportunidad realmente de salir campeón. Le queda un partido que se define el domingo en el Estadio Municipal de Bariloche con Cruz del Sur. Que, bueno, primero y segundo definen el campeonato allí a un solo partido. Bien, o sea que en cancha neutral a medias, porque Cruz del Sur juega muchas veces de local en el estadio de Bariloche. Y bueno, pero esto lo organiza la Liga de Bariloche, viste que desgraciadamente los equipos de Bolsón siempre han tenido algún tipo de desventaja con la Liga de Bariloche, porque bueno, Cruz del Sur jugó con Torino hace un mes por el torneo normal de la Liga como local en el estadio, o sea que incluso Torino ahí le ganó 2 a 1. Y jugó todo el regional y con Estudiantes que jugaron el sábado para ver quién pasaba, también lo jugaron en el Estadio Municipal de Bariloche. O sea que el Estadio Municipal de Bariloche es la cancha casi oficial de Cruz del Sur. Y la normativa dice que la definición se hace en cancha neutral. Pero bueno, es un estadio, está lindo y habrá que ver. Ahí Torino ya ha jugado varias veces y le ha ido bastante bien. Bien, a ver. Américo, de todas maneras, ya está asegurada la clasificación a un regional. Sí, para jugar el torneo regional federal patagónico, que es el mismo que jugó el año pasado Puerto Moreno y Estudiantes, que se juega acá con Esquel y creo que Cholila y hay varios equipos de acá de la comarca. Ahora, Américo, como dirigente del club, siempre se quejan de los costos que trae aparejado un torneo de estas características, viajes y demás. ¿Está en condiciones el club y el Bolsón de afrontarlo? No, más que quejarnos, por ahí lo mencionamos, pero realmente cuando uno se embarca en esto hay que buscar de todos lados. Y por suerte hay varios comercios que más o menos nos están dando una mano. Hoy no podríamos llegar a decir que estamos en condiciones de solventar los gastos que va a demandar todo este torneo. Pero ahora esto se para será hasta septiembre más o menos. Y habrá tiempo para juntar dinero y bueno, y vamos a buscar más respaldo económico en distintas instituciones y bueno, ojalá que se logre y que podamos participar. Ya una vez ya tuvimos una participación que fuimos a jugar a Neuquén y bueno, se logró. Bueno, Ricky Mayorga, el número 4 de Torino, ¿a quién hay que cuidar más contra Cruz del Sur? ¿Al 7 o al 9? A ninguno. Todos juegan igual, sí. Ah, pensé que decir, para nosotros es fácil. Nah, nosotros vamos y jugamos. Creo que ellos se van a tener que cuidar a nosotros porque somos un equipo que ataca mucho. Así que se van a tener que defender. Nosotros siempre proponemos. Ahora, Ricky, ¿es cierto esto que se marca la diferencia con Cruz del Sur, que tienen jugadores profesionales de otro nivel? ¿Es tan cierto dentro de la cancha o son 11 contra 11? Y ahora ya creo que es 11 contra 11. Antes se notaba, pero ahora como el profe Agu nos ayuda mucho, nos entrena muy bien, ya no se nota mucho la La parte física diferencia. es fundamental. Claro, chocamos mucho, ya somos más fuertes, así que no se nota mucho. No es el Torino de hace 3, 4 años atrás. Esta camada realmente se ha hecho muy fuerte y pueden disputarle de igual a igual a Cruz del Sur, ¿no? Y sí, porque hace 3 años atrás nosotros cuando clasificamos a un federal Sí. llegamos con 11 jugadores nada más. Mirá. Jugando para clasificar al federal. Y hoy, gracias a Dios, somos como 17 jugadores que vamos a jugar el partido, la final. Bien, y Cruz del Sur es cierto que cobran, son profesionales porque están cobrando varios del plantel de Cruz del Sur, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Igual que No nosotros importa. cobramos nuestro trabajo. Es casi lo mismo. Nada, Bien. nosotros esto lo tomamos como un trabajo también en el entrenamiento que hacemos nosotros. Sí. Sí, así que nada, estamos tranquilos. Ricky, ¿qué evaluás como los fuertes del equipo a lo largo del campeonato y dónde tienen que reforzar? Nosotros, por ahí creo que tenemos que reforzar un poco el medio, porque hay mucha juventud, tenemos muchos pibes, pero esperemos que, como ya clasificamos al federal, que se sumen un par de jugadores, ya tenemos un par vistos, así que esperemos que se sumen.
Bueno, el planteo que van a hacer, este que nos marcaba, son un equipo de atacar, de marcar, de proponer el juego, ¿esa va a ser la táctica que van a usar? Sí, le vamos a faltar respeto a Cruz. Nosotros bajamos y le vamos a ir a faltar respeto. Bien de barrio, bien de ahí de Potrero, ¿no? Y tanto no, nos gusta jugar al fútbol también, así que vamos a jugarle a lo que juega Torino. Ricky, me decís que son de atacar mucho. Son claves entonces las subidas de los laterales. Vos estás jugando en la banda derecha. Sos de pasar mucho al ataque, te releva bien el doble 5, el 8. Y sí, por suerte tenemos mucho relevo de los medios, de los carrileros, porque bien. Atacamos mucho con el 3 y el 4, atacamos. Sí, hay que tener estado para ir y volver, ¿no? Sí, pero por eso es lo bueno que tenemos los relevos. Bien. Y nos cubre. Américo, se viene la final, entonces, importante que la gente aliente, buscar la manera de poder estar presente la mayor cantidad posible en el estadio. Sí, ya hemos ido, digamos, haciendo el comentario así a algunos amigos, vecinos, y hay mucha gente que va a ir, que quieren ir, así que están viendo cómo. Posiblemente podamos tener una traffic que va a salir, pero aparte hay 4 o 5 amigos que ya se comprometieron a ir con la familia y a ver el partido. Así que esperemos se que se juega este domingo y no se suspende por nieve. Ojalá que no se suspenda por nada, porque yo hasta tenía duda, porque Cruz del Sur para este domingo tiene un jugador muy importante que era de Torino precisamente y que está lesionado. O sea que una baja importante para Cruz del Sur, el Facu Mustafa. Pero bueno, aparte por el clima también, porque ya ustedes ven cómo está hoy y ya el fin de semana que se jugó acá fue bastante complicadito. Se jugó el sábado, jugamos nosotros, o sea, jugó Torino con Villa La Angostura y el domingo jugó el Refugio, a quien debemos felicitar porque también ganó y clasificó para la final. Tengo entendido que esa final se juega el sábado. Y bueno, y este es un solo partido. Y lo que no quería dejar pasar es también unas felicitaciones y un aplauso para los chiquitos, los más chiquitos de Torino, los de la cuarta división, que también están jugando para pasar la final. Hoy van a Bariloche a jugar precisamente con Cruz del Sur, que jugaron acá y empataron, fue el preliminar del partido de Torino de primera, jugaron ellos y empataron. Entonces ahora van a jugar en la cancha de Alas hoy a las 2 de la tarde y bueno, si ganan pasan a la final también de la cuarta división de Torino. Américo, entonces la posibilidad, aquel que tenga un lugarcito para poder sumarse a la caravana y llevar a alguien con mate, torta frita, bandera y ganas de alentar. Y Fabi, te digo, llevar los trapos, ¿no? Claro. Me imagino toda la pandemia, sí, ¿no? Por supuesto. Toda la gente que está ahí cerca de Torino, bueno, vamos a tratar de ir todo lo más que se pueda porque va a ser importante. ¿Cómo se contacta? Ya quedamos contactados ya desde el domingo, después del partido, ya más o menos nos organizamos. Y con algún jugador, con todos nos conocemos. Y el que se quiera sumar, que no tiene contacto ni con los jugadores ni con la comisión, ¿cómo hace? Y bueno, que nos ubica a nosotros, a cualquiera de Torino. El partido va a ser, supuestamente, hoy se define en la reunión de la Liga esta noche, que posiblemente tenemos que ir, así que posiblemente vayamos. Pero en principio el partido va a ser a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Bariloche. Cualquier cosa que se contacte con nosotros, la gente con la familia Enrique Cárdenas, Quesada, Juan Jofré, bueno, yo, todos saben los que están ahí bien identificados con Torino que le van a poder decir, porque necesitamos que vaya mucha gente, porque Cruz del Sur es un equipo importante de Bariloche que tiene muchísima gente que lo acompaña. Entonces, para que tratar de no dar ningún tipo de ventaja, el tema es, el partido se puede ganar, se puede perder, pero que no nos ganen por ejemplo, el equipo, tengo entendido, está perfecto, no tiene ningún lesionado, ningún suspendido, o sea que en ese punto de vista estamos bien, me parece. Bien. Necesitan el apoyo de la gente de la comarca. Américo, ¿es a 90 minutos o hay alargue y de penales? Si termina empatado hay un alargue y si sigue empatado hay penales, bien. Porque se hablaba de que Cruz del Sur tenía ventaja deportiva porque salió 2 puntos adelante de Torino. Y no, esa ventaja deportiva en la final no corre. Esa ventaja deportiva era para la semifinal. Así que es de igual a igual. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. La palabra de